Continuamos con nuestro programa Produciendo. En esta oportunidad nos hemos trasladado nuevamente al departamento de Caucete. Estamos con un amigo, Hugo Crescentino, aquí en su finca, y una visita muy importante que están realizando, inspeccionando y viendo las problemáticas que no únicamente tiene San Juan, sino muchas provincias y muchos países, la sequía, Hugo. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, tenemos la grata colaboración y la visita de personas de la República Checa, de la Universidad Nacional de San Juan y de INTA. O sea, que nos hemos sumado para que junto con Ecohumus, que es una pequeña finquita escuela, pero de condiciones orgánicas, permita que coloquemos sensores para medir radiaciones, o sea, de solares, condiciones de viento, o sea, todo lo que influye en la deshidratación de una planta. Esos sensores que vienen a colocar las señoras de la República Checa, ¿no es cierto?, nos van a permitir ir tratando de mejorar o maximizar nuestro riego y, bueno, y tratar de usar lo menos agua posible para no tener pérdidas. En este momento, ¿cómo se está regando, Hugo? Bueno, en esta finca nosotros regamos con mangas y tenemos la ayuda de un pequeño pocito que tenemos en común con un par de vecinos. Y el turno, hasta este año todavía en esta zona hemos regado aproximadamente bien. Tenemos deshidratación, se van a dar cuenta. Para colmo también este año fuimos afectados con 3 piedras, una chiquita y 2 grandecitas. Así que no es un año, es un año un poco atípico. Pero eso nos ha permitido que sumando el sistema de manga y cuando hubo poco caudal de agua, lo que hacíamos era riego de melga por medio. O sea, tratar de mantener siempre la planta lo más vigorosa posible en las condiciones más... ¿Cómo es esta relación o cómo se consiguió la colaboración de la República Checa y los instrumentos que se van a instalar acá? Bueno, eso yo te pediría que el ingeniero Dolin es la persona, el contacto de la universidad, digamos que él me invita a mí a ver también en otra propiedad lo que estaban haciendo, y bueno, yo los invité que vinieran acá, ya que es una producción orgánica, y en el año 2016 empezó. Lo que pasa es que todo esto, después hemos estado 3 años un poquito parados, como todo el mundo, en fin, y ahí empieza la relación un poco, así que si quieres... Sí, le vamos a consultar entonces al ingeniero, bueno, ¿cómo es la relación esta que ha mantenido con la República Checa? ¿Cuál es el objetivo que estén aquí en nuestra provincia y de aquí en más qué va a pasar? Bueno, buen día. Nosotros comenzamos a trabajar con la gente de la Universidad de Praga y de una empresa, Les Project, que se llama, que hacen todos estudios referidos al agro y a la modelación hidráulica y el monitoreo con sensores de las distintas variables, de humedad de suelo y también de atmósfera. Y esta relación comenzó hace más de 10 años y hemos instalado algunos sensores en una finca en Pedernal. Y luego, bueno, ahí fue donde Hugo vio la tecnología, le interesó, y también desde un programa Eureka, que se llama en Europa, se postuló y se ganó esa convocatoria, y tienen ellos recursos para comprar los recursos, desarrollarlos, porque es una tecnología nueva que está utilizando un sistema que se llama SIFOX para la transmisión vía radio de la información a internet. Entonces todo lo que monitorean los datos de los sensores van a la red internet directamente vía antenas, ¿no?, de radio. Entonces esta tecnología la han desarrollado ellos en la República Checa y a través de este programa de cooperación científica entre la República Checa y Argentina estamos nosotros colaborando desde Universidad de San Juan para hacer esta
innovación y desarrollo en finca. Digamos, como una finca piloto, se tomó acá la finca de Hugo, es extraordinaria porque además tiene relaciones con el Ministerio de Educación y vienen a hacer prácticas alumnos de las agrotécnicas, así que es un punto ideal como experiencia piloto. ¿En qué fincas, me decías que en Pedernal y en otras provincias, en otras fincas aquí en San Juan también se han colocado? Con la gente de la República Checa hemos hecho esas dos experiencias, con la idea de que, bueno, en octubre se va a difundir toda esta información, se están calibrando los modelos, modelos hidráulicos muy sofisticados de manejo de agua en finca y de medición, o sea, el modela todo lo que es la humedad de suelo. ¿Cómo funcionan estos sensores? ¿Cada cuánto, más o menos? ¿En una hectárea cuánto entran? ¿Cómo es? Claro, ahora estamos instalando en este parral, que son 2 hectáreas, vamos a instalar 6 nodos, digamos, de monitoreo en distintos puntos estratégicos para poder modelar el movimiento del agua en el suelo, ¿no? Y también hay puntos de monitoreo de temperatura y vapor de agua a nivel atmosférico que nos van a dar, y radiación solar, que nos permiten dar datos sobre cómo se va a comportar en las plantas, datos sobre el estrés hídrico y demás. ¿Esto es permanente o se sacan los sensores y después se colocan en otra temporada? No, los sensores quedan colocados en forma permanente y el monitoreo es continuo. Esto es como, decimos nosotros, como una filmación, es decir, nos está dando datos en forma continua de qué está pasando en el suelo, cómo, cuando viene la época de riego, cuando se riega, cómo se humedece el suelo y cómo esa humedad la planta la va tomando y se va secando el suelo, y entonces nos define una alerta exacto de cuándo se puede regar o cuándo es la oportunidad de riego. ¿Es dato únicamente de humedad? En cuanto a suelo, en este momento es humedad y temperatura y tensión capilar, que se llama, que está asociado a la capacidad que tienen las plantas de succionar y extraer humedad del suelo. Creo que de aquí en más hay varios productores que van a estar interesados. ¿Cómo se tienen que contactar? ¿Es posible instalar en otros lados? ¿Van a venir nuevos equipos? ¿Cómo? Sí, la idea es que se contacten a través de la universidad y ahí podemos hacer un proyecto si les interesa y comunicarnos con la gente de la República Checa y ver cómo podemos dar forma a cada uno de estos proyectos, ¿no? En este momento estamos en una etapa de desarrollo, entonces es una etapa científica, pero luego se podría llegar incluso a llegar a una etapa comercial de estos sistemas, ¿no? Pero en este momento estamos en etapa de innovación y desarrollo y transferencia tecnológica. Bueno, y continuando con nuestro programa Produciendo, estamos con una de las personas que nos visita de la República Checa y quería que nos comentaras, bueno, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo es esta relación que has tenido con la universidad? ¿Qué cargo estás desempeñando en tu país? Y bueno, tu nombre, por supuesto. Buen día, mi nombre es Miguel Curaz. Trabajamos aquí con un proyecto de Unión Europea en cooperación con la Universidad de San Juan. Soy representativo de Czech University of Life Sciences en Prague. Lo que queremos construir aquí es un sistema de pronóstica, como mi colega Oscar dijo, que podemos hacer. Vale, es muy típico que hay sistemas de sensores que pueden evaluar qué pasa ahora en el suelo, pero en el sistema que estamos ahora en desarrollo es el sistema que trabaja como muy parecido como es pronóstica del tiempo. Vamos a construir pronóstica de la humedad del suelo. Entonces se podrían tener informaciones si hay una necesidad para empezar con riegos dentro de una semana, 10 días luego comienzo, para que podamos optimizar todos los procesos. ¿En tu país están padeciendo una sequía similar como otros países? Sin embargo, en nuestro país es también como una
cosecha muy no, una cosa muy nueva. Igual como aquí en Argentina, tenemos algunos lugares en mi país donde estamos en proceso de evaluación. Entonces, en ese punto es algo como una cosa muy nueva que hasta ya no está utilizando ni en Argentina ni en nuestro país. Esto se ha instalado en tu país en varios lados, ¿no? Se ha desarrollado bastante este sistema de sensores. Sí. Buscamos por oportunidades también. Igual como aquí en Argentina, también en nuestro país. La idea es continuar esta relación con la universidad. Exactamente. Gracias. En mi país se más utiliza para inundaciones, no. Perdón. Para sequía. En mi país más se usa para inundaciones, no para sequía, porque tenemos otros problemas. Casi no se riega en mi país, pero claro, para inundaciones se necesitan sensores para que sabemos estabilidad de diques en embankments. ¿Qué clase de cultivo preferentemente en tu país? ¿Cómo dijiste? ¿Qué clase de cultivo es el que se utiliza en tu país? ¿Qué se cultiva? No, es para protección de inundaciones, no es para cosecha o algunas cosas. Es otro tipo de utilización, se desarrolla bastante. Pero con esta idea de inundaciones, hemos venido aquí en un año 2011. Ya estamos trabajando aquí por mucho tiempo con señores, con señor Dolink en Hugo Crescento, y siempre nos atendieron muy bien y siempre tenemos muchas oportunidades y posibilidades aquí en esta finca. Podemos practicar muchas cosas y ojalá eso todo lleva mucho éxito, mucho uso para la gente aquí de San Juan. Eso nos convendría mucho. Muchas gracias por ayudarnos. Siempre mucho placer estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes.